Yo dejaría una pregunta así bien cortita. ¿Qué seremos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué creen que somos nosotros? No podemos mirar un horizonte en defensa de los derechos si no tenemos claro nuestra identidad. Por eso resistimos para existir. Llegamos a ser 184 mujeres de distintas regiones del país. Ancestralidad. Somos el resultado de otros pasos andados. Muchos años antes de sembrarnos, hubo organizaciones de reivindicación. Pero necesitábamos un espacio propio y nos hemos autorreconocido como el río. Nacimos brotando desde los Andes, conversando y fluyendo hacia la Amazonía, recorriendo territorios, uniendo y hermanando a las mujeres que se bañan en sus aguas. 93 ya nos estamos articulando entre las organizaciones mixtas que participaban en movimiento y nosotras, las mujeres que éramos de esas organizaciones. Todo ese escenario de diversidades y de diferentes niveles de formación y de experiencia fue confluyendo maravillosamente. Porque el Perú se estaba preparando para ir a una conferencia con las mujeres, pero las indígenas, las andinas y amazónicas estábamos ausentes. Entonces había que prepararnos. Entonces Chirapaj nos empieza a hacer capacitaciones a nosotras como departamento de Ayacucho, que nos reunía a las 11 provincias y veníamos las 11 presidentas, ¿no? Entonces ellas habían sido invitadas a Lima a tener un taller con Chirapaj, ¿no? Y les pregunta a las mujeres para que si ellas podían formar un espacio de capacitación y de formación de las mujeres, que era el taller permanente de mujeres indígenas, andinas y amazónicas de Perú. Después de estos encuentros, las razones se multiplicaron. Queríamos aumentar nuestros conocimientos, continuar la reflexión, crecer como mujeres, afirmarnos como indígenas, estrechar los lazos con hermanas diferentes, mejorar nuestros liderazgos, conocer y defender nuestros derechos, construir nuevos caminos. Nace así el taller permanente de mujeres indígenas, andinas y amazónicas. Entonces, ahí fue, dice, el primer taller que hicieron en Pachacamac, y hay un árbol que está plantado. Ellas plantaron el árbol para que crezca igual que la organización. Nos constituimos en taller permanente. Y fue un proceso. Lo diseñamos solo para tres objetivos muy claros: formación, intercambio de experiencias y conocer derechos, como indígenas y como mujeres. Somos semillas hermanas, vamos a brotar, mirando hacia atrás para construir un futuro. Recuperar la memoria cambia la forma de mirar el mundo, el pensamiento, el sentir, para recordar que todo tiene vida. Las mujeres nos hemos venido organizando justamente desde 95, en taller permanente, las hermanas conociendo sus derechos, un renacer de las organizaciones, ¿no? De tu compromiso de lucha, pues, por tus derechos, ya sea la identidad, el derecho a la soberanía alimentaria. En el TP, las mejores experiencias que yo he tenido es el conocer la realidad de los sitios donde hemos ido. ¿Por qué? Porque eran talleres descentralizado. En Pucallpa, nuestra selva, sentimos el calor y la acogida de las hermanas shipibas, quienes nos abrieron la puerta de su casa. Compartimos la reflexión sobre lo que es ser una líder, sobre los estilos de liderazgo, sobre cómo construir nuevos liderazgos. Las mujeres nos hemos venido posicionando de ese espacio. En primer lugar, pues, era organizarnos, luego construir la agenda. La agenda andino-amazónica no ha sido fácil también construirla, porque son dos miradas, son diferentes. Y lo que nos unía siempre ha sido la identidad y también la violencia.
la violencia que sufrimos en ambos espacios. Ahí empezamos a reflexionar en nuestras bases sobre nuestra identidad cultural. Que no era tan fácil, ¿no? Porque era muy peorativo, se podía decir. También nosotros nos decíamos que éramos campesinas, todavía no nos decíamos que éramos indígenas. Las que realmente se reconocían como indígenas o como nativos eran las amazónicas, pero las andinas no. Puno nada más se reconocía, pero como la nación aymara. Entonces, ellas y nosotros el resto, pues no, somos comunidades campesinas, campesinas. Ahí poco a poco hemos ido aprendiendo qué era ser indígena. Hemos hecho un proceso de reflexión sobre nuestra identidad cultural y así nos hemos autoidentificado ya con el pasar del tiempo. Hasta yo misma sentí un poquito de vergüenza, pero ¿cómo sé esto? Hasta que logré entender. Yo cuando estuve en mi casa, yo me sentía como esa hoja que no servía para nada. Pero viendo la realidad, viendo estas reuniones, Yo no soy esta hoja botada, ¿no? Así derramada en el suelo. Ya que he participado, ya que he visto las cosas de acá, de las compañeras, las experiencias más que todo de las compañeras anteriores que habían participado, yo me voy a representar como esta flor. Voy a florecer, voy a dar fruto para los demás. Pero nosotros cumplíamos con las cositas de nuestra ofrenda, del pago a la Pachamama, que para ir a pescar también tenías que llevarle sus florecitas y sus clavelitos al Apu para que te pueda dejar pescar. Todo eso quería agarrar truchas. Se mantenía eso y mantenía mi lengua materna, pero yo no me decía ser indígena. Entonces ahí es donde nosotros también empezamos a hacernos el autorreconocimiento. Entonces yo dije que sí era indígena. Entonces, desde ahí también yo asumo mi identidad yanesha yaninka. Conocer, ¿no?, quiénes somos, la importancia de nuestra identidad también nos da una reflexión para saber qué derechos tenemos. No podemos mirar un horizonte en defensa de los derechos si no tenemos claro nuestra identidad. Entonces, eso ha sido bien importante y una de las herencias que dejó también el taller permanente a Onamiap, quien ha seguido, ¿no?, con los años trabajando fuertemente en la autoidentificación y en la reafirmación de la reafirmación de la identidad. Nosotras queríamos una organización de mujeres, pero que nos represente a nivel nacional. Entonces decíamos que haya otro espacio como TEPE, podemos formar una organización. Y después de 14 años, bueno, decidimos conformar Onamiap. Entonces ahí empezamos a trabajar nosotras y yo, bueno, bajé a todas las bases, preguntar, consultar, hicimos una consulta si podíamos dar ese salto del taller permanente a Onamiap. Y la gran mayoría dijeron sí. ¿Cómo crees que podamos hacer un periodo una andina y otro periodo tiene que ser una amazónica? Decidimos, pues, ha sido el 2009. Nos sentimos acompañadas, encontramos sintonía, hacemos en comunidad con otras mujeres de otros pueblos. Aprendemos que hay muchas formas de ser indígena en cada territorio. Justo cuando estamos haciendo las bajadas a las bases, ahí sucedió Bagua y estaba la hermana Raquel Caicat del Consejo Oruna Huambisa, todas esas situaciones que estaban viviendo en la curva del diablo. Y me acuerdo mucho que la hermana nos llamaba, nos decía, mira que están soltando la bomba lacrimógena, nos estamos escapando y todas esas cosas, porque ella era la secretaria amazónica. Como que no quería reconocerse los derechos de los pueblos indígenas, como siempre nos decían, ay, son el gobierno de Alan García, perros del hortelano. Bueno, en ese momento el gobierno estaba sacando decretos legislativos que nos despojaban nuestros territorios, entonces nosotros, ¿no?, decimos, hay una agenda que impulsar, ¿no?, y esto es la agenda, la defensa de nuestros territorios, porque si no tenemos territorio, pues los pueblos indígenas vamos a desaparecer, ¿no? Entonces sí ha marcado la agenda territorial.
En ese contexto convocamos, nos autoconvocamos a una organización nacional después de haber realizado la visita a todas nuestras organizaciones en ese entonces y realizamos un congreso nacional, donde primeramente esperábamos unos 40 o 50, pero finalmente llegamos a ser 184 mujeres de distintas regiones del país, autoconvocados sin que nadie nos pagara absolutamente nada, y en la que discutimos qué hacer, o sea, cuál era la problemática de las mujeres indígenas en ese momento y cuáles eran las apuestas que teníamos y para eso qué podíamos hacer. ¡Que viva el primer Congreso Nacional de Mujeres! ¡Que viva las mujeres tocadas! Nos íbamos a hacer los talleres en las comunidades encima de troncos. Hemos caminado juntas y hemos hecho muchas cosas y por ellas, de repente, de taller permanente, tenemos a mujeres, a xánicas y amazónicas que también ocupan el cargo, porque más antes los varones no los reconocíamos como tal ahora, eran machistas, pero hemos venido trabajando y sensibilizando. Yo debo reconocer que he aprendido más en el espacio organizacional que en la universidad. Lo que yo más valoro es haber aprendido muchas cosas de la organización y de muchas mujeres, nuestras mayores, las hermanas con las que cada día o cada cierto tiempo nos encontrábamos en el taller permanente. Para mí, la escuela de formación ha sido el taller de permanente y el contacto con muchas de ustedes, hermanas. Después de 14 años, estamos llegando a la conclusión que ambas, andinas y amazónicas, tenemos los mismos problemas, pero hay la necesidad de seguir trabajando para respetarnos, comprendernos, apoyarnos y defender juntas por los derechos como pueblos y como mujeres. Nunca bajen la cabeza, nunca. Porque reivindicamos a las mujeres andinas y amazónicas que tenemos dignidad, que tenemos capacidad, solamente necesitamos que las oportunidades sean también para nosotras. Gracias, hermanas, por este reconocimiento. Y yo sueño que dentro de un año nos encontraremos más unidas y en mejores condiciones. No hay que hablar de fundación. Eso sería no reconocer nuestro proceso anterior. Es como una transferencia en realidad. Es una transferencia del taller permanente a ONAMIAP. No es una fundación. Que eso hay que tenerlo bien claro, creo. Fundación es que tú formas, se reúnen las organizaciones y sí, vamos a fundarlo, ¿no? Pero en este caso ya existía. Y creo que era la forma de hacerlo, ¿no? Entonces, organizándonos, o sea, y los hombres muchas veces nos decían, ese es un taller permanente de Chirapas, siempre, porque Chirapas nos daba el soporte, porque no había otra institución que nos daba el soporte, era la única organización indígena que nos daba el soporte, valga esa verdad, porque en aquel tiempo no había otra organización. En ese entonces, cuando nace ONAMIAP, ya existía la CCP, existía CNA, existía AIDESEP, existía CONACAME, pero para todos ellos, en sus agendas, nunca existíamos las mujeres. Las mujeres nunca estuvimos en su documento, nunca estuvimos en su agenda, pero sí cuando teníamos que protestar, estuvimos adelante. Pero cuando ya se instalaban los espacios de diálogo, nunca más existimos. También ONAMIAP ha venido trabajando el tema de los estatutos comunales, promover la participación política de las mujeres desde las comunidades, ¿no? De cómo las mujeres debemos hacer escuchar nuestras voces, ¿no? Que nuestra agenda, que nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones sean escuchadas, ¿no? Que las mujeres también tenemos que dar nuestro lugar, más que nada en las comunidades. Y estoy viendo bastante resultado que en algunas comunidades hay varias jefas ya jóvenes que están llevando cargo. El miedo ya le están dejando. Y a veces le digo, hermana, nosotros como mujeres,
sí podemos, tenemos bastante esta fortaleza, no tener miedo, decir que no puedo, no quiero, no puedo llevar cargo, sí, sí podemos. Y a veces por el machismo también de los varones, dice, ah, ¿qué van a saber las mujeres? No saben nada. Pero siempre he dicho, sí, sabemos. Como mujeres somos más en trabajo, más honrado, transparente, y eso quiere la población. Entonces tenemos una mirada enfocada, porque siempre han dicho, vamos a enfocar recuperando nuestros saberes ancestrales también. Eso es importante para nosotros. Compartimos sentimientos de amor, lucha y protección por la madre naturaleza para acompañarnos en el camino de comunidad en comunidad, riendo y reflexionando, cuestionando lo aprendido, investigando y preguntando. Al 2015 ya la agenda está consolidada, había presencia en 10 regiones del país, fuerte organizaciones, pero más se miraba en el plano nacional e internacional. Hasta hoy en día estamos en un proceso de reflexión, de darle esa estructura de que no solamente debe ser temático, sino debe tener una posición política frente a la situación. Porque ¿qué somos? ¿Cuál es nuestro rol como organización? Entonces, ¿cuál es el cambio que estamos promoviendo? ¿Más de lo mismo? ¿O tenemos que como organización promover cambios sociales? Nos han quitado el derecho del territorio colectivo. ¿Qué hacemos? Solamente decir, sí, no han quitado, sí, pues devuélvanos, por favorcito, Estado. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Y yo lo que dije es, en primer lugar, mi pensamiento era, bueno, la organización es como un árbol y tiene raíces. Entonces, en esta etapa, lo que vamos a hacer es fortalecer estas raíces. Miramos hacia las bases. Habían bases débiles. De ahí veníamos pensando como un compromiso de lucha, como el Estado también copta a las hermanas y veíamos como algo suelto. Entonces tienen ya esa formación de derechos, todo, pero algo les falta. ¿Cómo hacemos para sembrar en ellas ese compromiso de lucha por los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas? Entonces es ahí que vemos que como doblar el timón y vamos a ir mirando el modelo económico, cuestionándose. Hay que marcar la pauta como mujeres indígenas. Es ahí que llegamos a esa reflexión. Se ha trabajado mucho la conciencia étnica, la conciencia de autoidentificación cultural, pero la conciencia de clase no. Incluyendo, hablamos la conciencia de género, que es otro tema. O sea, no se ha trabajado prácticamente en UNAMIAP esa conciencia. Y esto estamos tratando de hacer en este periodo, al menos, trabajar esa conciencia de género también, ¿no? Entonces, para erradicar, como se dice, las violencias, las múltiples violencias. No me hablé solamente de la violencia machista, sino de la violencia estructural que existe en nuestro país, del racismo o también las actividades extractivas, cómo nos van violentando a las mujeres, ¿no? O sea, esas son múltiples violencias. Buscando conexión con lo que fue, con apertura, disposición y amor por lo que hacemos y por la naturaleza, ampliamos el horizonte, conectamos con las hermanas menoras y mayoras, encontré el camino, renuevas, aprendes, nutres. Base Osimuji es muy importante y a la vez fortalecedor que ella venga a conocer las bases, que ella venga a conocer nuestras realidades. Hablando con las hermanas, hemos dicho, ¿por qué no podemos organizarnos nuevamente, reorganizarnos? ¿Por qué no podemos invitar a más mujeres que puedan aprender como nosotras lo estamos haciendo? Es momento que también las mujeres hagamos escuchar nuestras voces. Esto es una semilla. Esto, lo que estamos haciendo, es una semilla. Porque luego tienen que aprender a andar solas. Thank you.
por lo menos en este periodo, hemos empezado a trabajar con jóvenes. Y hay mucho potencial en algunos jóvenes. Lo que nos une es que esa energía, esa fuerza, con esa experiencia, con esa sabiduría, es lo que nos va a sostener. Y además el recambio generacional, porque no es posible una organización donde todos somos mayores de edad. ¿Quién va a hacer el recambio? Esa organización tiene la tendencia de desaparecer. Lo que queremos es que haya una continuidad. La fortaleza del joven con la sabiduría de la vieja puede marchar bien esa organización. Y lo que debemos de exigir en el Estado, ya que estamos pidiendo una nueva constitución, debemos de pedir dentro de ello que algunas leyes realmente esté a favor de los pueblos indígenas, de las mujeres indígenas, y también debemos de pedir un ministerio de los pueblos indígenas. Actualmente estamos recibiendo mucho apoyo de parte de nuestra Organización Nacional de ONAMIAP en cuanto al fortalecimiento de nuestras capacidades en temas como defensa de nuestro territorio, violencia, discriminación, educación y salud intercultural, cambio climático. Todos esos ejes temáticos estamos siendo capacitadas, y no solo las mayores, sino también ahora en este proceso incluimos a las jóvenes. Mi comunidad está en un proceso de revitalización de su lengua. Entonces estamos enfocándonos en eso, ¿no? En recuperar nuestra cultura, y queremos que nuestras hijas e hijos conozcan cómo es que nuestros ancestros han vivido, cómo es que nosotras todavía queremos seguir manteniendo viva nuestra cultura. Uno de los logros que ya tenemos es que ahora tenemos un proyecto de radio comunitaria, donde nosotras podemos expresarnos libremente, traer la información a nuestra comunidad, donde no solo pasamos o impartimos nuestra cultura, sino también enfocamos otros temas en el contexto en general que vive nuestro Perú. He aprendido mucho porque la organización nos enseña nuestros derechos, deberes. Como mujeres estamos aprendiendo. A veces no sabíamos nuestros derechos, entonces no nos reclamábamos nada, entonces ya así será, decía, nos callábamos, ¿no?, cuando íbamos a la posta, todo eso. Pero hoy en día ya como mujer ya pues ya reclamamos nuestros derechos donde sea, donde vamos, nos hacemos respetar como mujer. Estamos aprendiendo muchas cosas que no hemos podido aprender, y ahora para todos eso nos sirve. A mí también me gusta esta organización, este aprendizaje de programa radial, que en los primeros días hemos tenido miedo de hablar, y ahora poco a poco ya estamos perdiendo ese miedo y estamos aprendiendo de las capacitaciones. Hacemos nuestras entrevistas, noticias, también que hacemos lo que es nuestras costumbres, tradiciones, todo eso estamos haciendo conocer a los hermanos menores que vienen atrás. Como quien dice, también estamos capacitando a ellos. Estamos aprendiendo lo que es nuestros derechos, a la consulta previa, derechos de las mujeres. Bueno, muchos derechos que no sabíamos, ¿no? A nivel académico he desaprendido, porque cuando yo estaba en la universidad, a nosotras, los pueblos indígenas, nos dicen minorías. Y si bien es cierto, esa es su forma académica que nos miran, y yo creo que si a nosotros ese puñado de académicos nos dicen minorías, siempre yo levanto la mano. No hemos sido minorías. Lo que pasa es la colonización nos ha venido, pues, ¿no?, imponiendo sus ideas de alguna manera drástica. Nosotros hemos venido también por un proceso de reconocimiento, un proceso de alzar nuestras voces, que existimos, por eso resistimos para existir. Entonces esas mujeres también de alguna manera han venido, pues, ¿no?, en ese proceso, y es importante porque ellos tienen diferente visión, nosotras también como mujeres indígenas organizadas. Es necesario articular para hacer fuerzas, intercambiar, dialogar. Y más que nada, lo que busca una mujer, ¿no? Una mujer busca esa armonía, el bien común. Y nosotros como pueblo también, el Kamesa Saike, que es el buen vivir. Tenemos la esperanza en la juventud
pensamos que la juventud es la semilla, quienes van a llevar las riendas de nuestra organización, con quienes también queremos generar estos cambios. Radio Voces Civil, me motiva siempre ser parte de una organización y organizarnos, porque solamente juntas, unidas, podemos hacer escuchar nuestra voz y defender, porque a una sola no te escucha, ni siquiera cuando vas a reclamar derechos al gobierno local o cualquier autoridad, no te escucha, pero cuando estás organizada es distinto, puedes hacer fuerza, puedes hacer escuchar, pueden hacer cosas juntas. Todas hemos aportado gotas a este río. Hoy sumamos varias generaciones. Sigamos compartiendo, aprendiendo de todas, en círculo horizontal, sin jerarquías, como en asamblea de pueblo. Nada es individual. La mirada y la lucha es colectiva. Continuemos el proceso, hermanas.